El alcalde de Alcalá de Guadaíra ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento alcalareño con el consejero de Fomento y Vivienda para tratar temas importantes para la infraestructura de Alcalá de Guadaíra, entre ellos retomar las obras de desdobles de la A392 y continuar hablando de cómo siguen esa obra del tranvía. Ya sabéis que la consejería de Felipe ya puso en marcha de nuevo las obras, se reiniciaron las obras del tranvía y su conexión con la línea 1 de metro de Sevilla. Eso va en marcha, compromiso de la presidenta cuando tomó posesión esta era, que los dos grandes temas de Alcalá van a ponerse y reiniciarse, por tanto el tema del tranvía ya va a tener presupuesto y seguirá su curso normal, pero lo más importante aquí que era la gran otra infraestructura que venía hablando con el consejero de hace ya varias semanas, incluso con el director general, que era la necesidad de reiniciar esas obras y bueno, hemos estado de nuevo viendo temas de trabajo y de presupuesto y bueno, yo creo que se van a reiniciar esas obras. La Junta continúa con las obras del Metropolitano alcalareño y además ya ha mostrado su predisposición a incluir en los presupuestos del próximo año 2016 una partida para continuar esas obras de la A392 que tanto tráfico suponen entre Alcalá de Guadaíra y la vecina Dos Hermanas. Ciertamente estamos abordando dos grandes infraestructuras que representan un esfuerzo económico importante para la consejería, pero que están absolutamente justificadas desde el punto de vista de su rentabilidad económica y social y de lo que representa colocar un activo en función del desarrollo del horizonte de prosperidad de la ciudad. Y como planteó la presidenta, la obra del tranvía se reiniciaron, vamos a continuar con ella, lógicamente hasta su conclusión final. Y la obra que también tuvo que pararse aquí, como en muchos puntos del Estado y de Andalucía, consecuencia de la coyuntura de crisis, pues muchas ha habido que reprogramarlas y pararlas. Esta era una de ellas. Somos conscientes de que el flujo de tráfico que circula por ella obliga a retomarlas más rápido que otras en otros puntos, donde la urgencia es menor. Estamos utilizando un criterio, si me permiten, de dos variables que hay que compaginar. Una, el estado de desarrollo en términos de porcentaje de obra ejecutada y otra, ciertamente, cuál es el impacto social y económico que tiene cada una de las infraestructuras que se pararon en su momento.